Bronca, Torrent cierra el micrófono al portavoz de CS cuando le daba un repaso. Seis meses después, el Parlamento ha reanudado su actividad como la terminó el 27 de octubre, cuando declaró la DUI. Con caos y bronca. Y con el presidente de la Cámara muy nervioso. Nada ha cambiado en la política catalana. El Parlamento ha vuelto a celebrar este jueves una sesión plenaria, seis meses después de su último pleno, aquel del 27 de octubre en el que el independentismo aprobó la Declaración Unilateral de Independencia forzando la aplicación del artículo 155. Y en este primer debate tras las elecciones del 21 de se han confirmado dos cosas, la precaución y la impericia que ha mostrado el nuevo presidente del Parlamento, Roger Torrent, y el papel decisivo que va a tener a lo largo de la legislatura Ciudadanos. Tras un retraso de una hora, Pasadas las 11 y 15 de la mañana ha comenzado el pleno previsto para las 10. Y ha sido entonces cuando el portavoz de CS, Carlos Carrizosa, ha pedido la palabra para exigir que se aclarara si se han retirado del orden del día las enmiendas de la CAP que reclaman la ratificación de la DIU. Visiblemente nervioso, Torrent ha tenido que reclamar el asesoramiento del secretario general de la Cámara, el letrado Xavier Muro. Pero Carrizosa ha vuelto a pedir la palabra y Torrent le ha llegado a cortar el micrófono. Va a cortar usted la palabra al portavoz del grupo mayoritario de esta Cámara, le ha afeado Carrizosa. Pero la polémica ha continuado mientras Torrent desoía al portavoz naranja. Entonces, el vicepresidente de la mesa, José María Espejo, también de CS, ha abandonado su puesto en el órgano rector para bajar a su escaño y reclamar lo mismo que su portavoz y ha repetido la escena en una segunda ocasión ante la mirada sorprendida de todos los diputados. No voy a entrar en un debate con usted, señor vicepresidente, se ha excusado Torrent. Ahora no soy el vicepresidente, soy un diputado, le ha replicado Espejo Avedra desde la bancada naranja. Y finalmente ha comenzado el pleno entre las protestas visibles desde los escaños de ciudadanos. Antes del debate, Torrent reunió a la mesa de la Cámara. Tras las advertencias de los letrados del Parlamento y el aviso de la Fiscalía de que habría querellas si se desobedecía de nuevo al TC, JXCAT y ERC han convencido a la CAP y retirado la polémica enmienda que instaba a ratificar la Declaración de Independencia Unilateral. Así, el Parlamento aprueba la propuesta de resolución de JXCAT que legitima a Carles Puig de y reivindica el referéndum del 1 pero no incluye la reafirmación de la DUI. La enmienda original de la CAP introducía un párrafo en la propuesta de resolución de JXCAT por el que el Parlamento se reafirmaba y reiteraba en la Declaración de Independencia y en la proclamación de Cataluña como un Estado independiente en forma de república, que fueron votadas y aprobadas el 27 de octubre del 2017, que no aparece en el texto definitivo. Y es que los letrados del Parlamento han advertido a la mesa de que la propuesta de resolución contraviene la resolución del Tribunal Constitucional. Los letrados han asegurado en la reunión que la propuesta de ambos grupos debería ser inadmitida por la mesa porque incumple la resolución del TC que advierte a la mesa de que debe impedir iniciativas que implementen la ley de referéndum de 2017.